Hola, este video es de productos terminados, como podrán ver. Ya quiero tirar este boterío, entonces hay que hacer este video. Primero comienzo con las cosas chiquitas, bueno, con lo que agarre. Esto, ya se los he enseñado muchas veces y las sigo consumiendo. Me encantan estas pastillas para el estrés. Y me gusta que sean de este sabor, de cranberry. Y también me pueden comprar que ahora ya estén en Walmart, pero sin pedirlas. O sea, nada más así vas ahí en la tienda y ahí las tienen. Este esmalte, que miren, ahí le queda un poquito, pero ya no se puede sacar eso. Es mi favorito, es el que más me gusta, eso de brillantitos. No importa la marca, nada más que sea de brillantitos, pero en el Avon... Este es de Avon y últimamente los he visto. A ver. Este maquillaje que siento que es muy cubriente. Este sí me gustó. Está padre. Bueno, me lo regalaron en una compra de Too Faced. Pero si tengo que comprar, mejor me compro estos. Estos me gustaron más. Que viene siendo este de sandía. Y también estos que me han regalado en Sephora, que son de Too Faced, de Peach and Cream. Pariste. Y bueno, maquillajes. Este lo uso, pero por necesidad, digámoslo así, porque eso es para prevenir el acné. Entonces... ese también, yo lo uso. Y aquí cometí un error. Este tono es bien claro y me lo tuve que poner porque pues lo necesitaba. Pero pues ya luego con el polvo compacto ahí como que lo acomodas. Es que lo encargué por internet y mi tono, sentí que estaba muy oscuro. Y miren, es súper claro. Pero más que nada, pues por la medicina que tiene, es que lo uso, ¿no? Entonces, estas son de las cositas que ya me quedaron así de cuando yo estaba suscrita a Ipsy y todo eso. Pues es un producto para los ojos que me terminé, pero tampoco así que, ay, que lo quiera surtir. No. Este también lo terminé. Este me lo regalaron en Sephora. Es como para los granitos. Es un polvo compacto, está bien padre porque te regalaron también te regalan la brocha y pues sí está padre. Este sí lo compraría. Siento mi piel muy bien con este producto. Si no lo compro, pues igual estoy usando otro, pero que también me gusta, pero sí, este sí está padre. Este me lo regalaron en el Avon, es una muestra. Y tan me gustó que compré el bote. Me llama la atención porque decía en el bote hace rato que me lo estaba poniendo que no tirara la cajita hasta que se me acabara el producto. ¿Y qué tiene que ver la cajita? Pero bueno, no sé. Esto sí me gustó y sí lo compré. La vitamina C para la cara me encanta porque... vienen ahí que son como 30 naranjas que te pones en tu cara. ¡Oh! Esta no es la gran cosa. Yo no he sentido así que digas que un cambio. Pero obviamente que uno tiene que usar pasta de dientes. Y ahorita estoy usando una que trae coco. Entonces me encanta porque es como diferente a todas las demás. Y este pues ya ni se los debería demostrar. Porque quién sabe cuántas veces se los he enseñado. Ah, pero creo que este viene en otra presentación que no era igual al anterior porque este trae aloe vera y manzanilla. Pero bueno, este sí me gusta mucho. Es algo básico porque por más que te bañes y te quites el maquillaje, te limpies todo, siempre te pasas el algodón y siempre trae residuos de todavía de, pues de maquillaje, no sé, aunque sea poquito, pero todavía queda. Entonces ya con esto estás asegurada que ya tu piel está bien limpia para ahora sí recibir los demás productos. En este caso, pues ya ven las cremas, el suero y eso. Este me gustó porque sí es así como un exfoliante.
pero pues no sé, esta marca ni la conozco. Miren, ya quedó bien feo, ahí lo tenía en el baño y todo, se le desborraron las letras. Me gusta así los exfoliantes, pero no así que diga, ay, tengo que buscar esta marca. No, hasta ahorita los que he probado todos me han gustado. Este para mí fue en un momento de desesperación. Como ya les había contado en los demás videos, yo estaba usando estas clases de champú y me fue bastante mal, me resecó demasiado el cabello. Entonces, en mi desesperación de que yo tenía puros champús de estos, bebé. Yo vi que tenía ya bien poquito de este y pues ahora sí me lo terminé. ¿Qué había dicho este champú? París. ¿Qué haber dicho? Ándale, chiflada. ¿Querías puros para estar rubia? Pues no. Terminé usando esto y ahora sí me lo acabé. Y como que sientes mucha, que te hace espuma bien padre. Y pues ya como me acabé este, porque ya tenía poquito, pues ahora sí me compré este. Que primero me acabé el champú que el acondicionador. Ah, no, mentiras, este es el acondicionador. Primero me acabé el acondicionador. París, déjame grabar. Ven, tú también quieres grabar. Yeah, bebé. A ver, París me está acompañando aquí porque anda bien chiflada. Entonces, primero me lo acabé porque como tenía poco, algo de champú, pues primero me acabé ese y luego ya empecé con este. Que me gustó, pero pues mejor me compré otro porque, no sé, me gustó mejor ahora el de 3M, que yo antes lo usaba mucho y me gustaba mucho. Entonces, bueno, estos que no pueden faltar. Me gustaron, pero ahora me encontré otros que me gustaron más. Ya les contaré en los otros productos acabados porque de hecho ya casi se me acaban. Pero como quiera, estos también, estos traen más. Uy, trae 150 y los otros traen 40, pero no, bueno, yo estos como quiera los sigo comprando porque también están padrísimos y me gusta que traen demasiado, 150 son bastantes, así que pues aquí les voy a dar un paseíto por mis productos acabados, unos enamorada de ellos y los otros bye bye bye. Bueno, pues nos vemos en un siguiente video. Bye.